¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Antes que nada, permítanme, con el permiso de ustedes, nos vamos a quitar el cubrebocas para poder platicar un poco mejor, ¿sí? Como siempre, respetando el protocolo sanitario, pues nos descubrimos también tantito porque pues si no, no nos van a escuchar, sobre todo ahorita con la presencia de esta muchacha que va a estar con nosotros aquí deleitándonos con su guitarra, porque pues parece ser que sabe tocarla y sabe cantar, tiene buena voz, y vamos a escucharla para ver a ver qué nos dice. Tenemos la presencia de Mayra Liz. Ella, aparte de ser cantante y guitarrista, también tiene una profesión muy digna, es ingeniera agrónoma. Buenas tardes, Liz Mayra, es igual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que nos da mucho gusto que nos acompañes, sobre todo este día, porque es un día muy especial. Es un día muy especial porque aquí Milton Iván Peralta hizo un proyecto, un principio, que decía que por 3 años, a lo mejor, que a ver si yo los aguantaba. Entonces me dijo, ¿cómo ve? Dice, ¿me apoya? Le digo, con todo gusto, si me invitas. Me hizo la invitación, acepté. Y mira, 3 años, ya se quedaron chicos. Estamos hoy celebrando el 5º aniversario del diario El Volcán. Y dentro del mismo diario tenemos este programa que ha resultado muy bonito porque la gente lo ha aceptado mucho. Y pues ahora que está de moda el internet, pues nos están viendo desde Estados Unidos, nos están viendo todo California, Chicago, Montana y quién sabe qué tanto de por allá. Yo conozco poco, porque es más bien no conozco nada, no poco ni nada, sino que simple y sencillamente mis amistades que viven por allá me mandan saludos de Montana, me mandan saludos de Georgia, quién sabe qué, de Chicago y de muchas partes. Vaya. Así es que hasta allá te vas a escuchar ahorita, primero Dios. ¡Ay, qué bien! Sí, bien, me da mucho gusto que estés con nosotros. Sobre todo, antes que nada, mil felicidades, Iván, porque has aguantado estos 5 años. Y sobre todo, me has aguantado mi presencia también dentro de tus páginas. Me da mucho gusto que sigamos aquí. Un saludo para nuestro buen amigo Ríos, que fue de los que estuvieron con nosotros desde un principio, que han estado con nosotros. Lamentablemente hoy no puede estar, pero pues qué bueno que todo le salga bien de aquí para adelante. Buena salud. Antonio Jiménez Díaz también, que anda, también estuvo con nosotros mucho tiempo. Palulú, esta muchacha de la 950, la mexicana, que siempre nos invitaba a sus programas de charlas de café, pero nunca nos dio café. Ojalá y me oigas, Lulú, y a ver que vengas y me lo invites todavía. Porque sí, también a Iván lo llevaste ahí a la charla de café, pero no le diste café tampoco. Y lo reclama Iván cada rato, dice, oye, pues Dios, no se vale. Así que ya sabe, amiga Lulú, la felicito también mucho por su lugar donde está ahorita. Qué bueno que siga trabajando. Pues bien, ahora sí vamos a entrar en materia ya, después de saludar a todos ustedes, a todas las que nos escuchan, y después de saludarlos a todos, ahora ya saludé a Mayra, pero ya le di la bienvenida. Pues la vamos a empezar aquí a ver qué nos dice. Mayra, ¿cuánto tiempo tienes escondiéndote con esa guitarra? Pues yo empecé a practicar guitarra cuando tenía 16 años. En el taller de la prepa, ahí fue donde agarré mi primera guitarra. Esa guitarra que yo usaba en ese entonces era de mi abuelo, que pues en paz descanse, ya murió. Pero me quedé con su guitarra como una herencia y ahí fue lo que empezó en la música. ¿Fue cuando aprendiste ya la música con la guitarra? Pues sí, me tomó algo de tiempo aprender a tocar la guitarra, porque a pesar de que estaba en el taller de música, pues eran muchos compañeros los que tomaban la clase y pues más que nada me decidí a aprender pues sola. Empecé a ver videos, a leer sobre la música y pues me tardé más o menos un año en poder aprender ya para poder cantar y tocar al mismo tiempo, a coordinar. Sí, porque es muy trabajoso estar tocando y estar cantando, ¿no? Sí, bueno, es algo de coordinación, de agarrar bien los tiempos y pues todo eso, la teoría es algo muy complicado.
Pues qué bueno. ¿Y qué temas son los que más te gusta cantar, tocar? ¿Cuáles son los temas que más dices tú, esto es mi mero mole, vamos a decirle? Yo creo que lo que más me gusta son las baladas pop. O lo que esté como la música tranquila, es lo que más me gusta. Sí, me gustan las cumbias, la bachata, de todo me gusta. Pero para cantarlo yo, me gusta más la música tranquila. Las baladas, los boleros. Los boleros románticos. Sí. Qué bueno. Hay muchas canciones vaya, bonitas. Una pregunta es esta. Yo sé, me he enterado, por ti también una vez te pregunté, a pesar de tocar con tu guitarra, también has trabajado con grupos musicales, ¿verdad? Sí. De hecho, pues, yo inicié en el canto, como solista cantando en un café, pero el primer grupo con el que me integré fue un grupo que se llama La Sonora Michelle, es de Autlán. Ellos fueron los primeros con los que canté unas veces en vivo y pues aprendí algo sobre cómo acoplarme con más gente, porque yo solamente había cantado para mí, o sea, con la guitarra. Y era muy diferente el acoplarse con más músicos. Realmente yo nunca lo había hecho. Y así pues qué bonito eso, ¿verdad? Ahorita sí puedes cantarnos un pedacito nomás de Las Mañanitas. Claro que sí. Pues a ver, vamos a comenzar con eso, porque a ver qué. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. En verdad se oye muy bonito. Ahora sí, pues podemos a seguir platicando un poquito. Ya después de que te empezaste a cantar con tu guitarra y a estar en ese grupo, ¿optaste ya por trabajar más tú sola con la guitarra? ¿O seguiste aceptando invitaciones para cantar con un grupo? Seguí aceptando las invitaciones, pero no dejé de lado lo de cantar yo. Pasa que todo inició cuando me invitaron a cantar en un café en Autlán. Ese café se llama El Cafecito. Ahí fue la primera vez, el primer lugar que me dio una oportunidad para cantar en vivo, para amenizar a los clientes en la noche. Y ahí recibí la invitación gracias a un video que subí a mi Facebook personal. De esas publicaciones que dicen, ay, me dan 30 me gusta, 30 likes y subo un video cantando. Así fue como inició todo, porque nunca había cantado en vivo así como de con la guitarra, para, pues más que para ante mi familia. Público. Ajá, solamente para mi familia, pero para demás personas, pues no, nunca. Y entonces recibo esa invitación para cantar en un café. Y fue así como de, ¿en serio? Y todavía me iban a pagar. Fue como de, pues, ¿qué más quiero, no? Así fue como inició todo. Y después fue cuando me uní un rato a la Sonora Michelle, pero yo ya casi iba a salir la universidad para ese tiempo. Entonces, pues, no me dio prácticamente muchos meses de formar parte ahí. Pero al mismo tiempo de que estaba pasando eso, en mi pueblo hicieron un grupo que se llamaba, en ese tiempo, Sentido Contrario. Ahorita ya se llama Tercer Sentido. Y cuando lo empezaron a formar, éramos nada más como 4 personas y pues estaba muy padre también integrarse a cantar con ellos. Tuvimos unos pocos eventos cuando yo estaba ahí,
antes de que yo me mudara para acá, para Ciudad Guzmán. En ese tiempo yo vivía en Tecolotlán y estaba estudiando la carrera en Autlán. Entonces, pues en esos dos grupos fue donde empecé. Estaba con ellos prácticamente al mismo tiempo. Pero estuve más tiempo con el grupo de mi pueblo porque como terminé la carrera ya no pude seguir con la Sonora Michelle. Y así fue como pasó. Hay muy buenos músicos en Autlán. Y pues qué bueno que estás tú ya ahorita en otro, con otros, digamos, podemos decir con otros proyectos. Ya estás más trabajando tú sola que trabajando. Y aparte, pues tu carrera, ¿verdad? Tu Sí. carrera, tu carrera es ingeniero agrónomo. Y cuando comenzaste ya a ir a tocar tú con tu guitarra a algún lado, que te decían, oye, pues te contratamos, pues ahí vas a trabajar, ¿no? Con la Sí. guitarra. Y cuando te empezaste a ver ya con público, ¿cómo te sentiste? Pues al principio sí me sentía muy nerviosa. Yo pensaba que eso del miedo al pánico escénico, pues se quitaba rápido, ¿no? Como haciéndose a la idea, pero la verdad es que duré años que cada que me paraba frente al público me daba mucho como miedo al principio. Es más que nada es como el miedo de, ay, que no me vaya a equivocar, que no se me vaya a olvidar la Las canción. equivocaciones, ¿verdad? Sí. Pero pues eso ya estudiando mucho las canciones, el repertorio, ya pues tantos años y así, pues ya dejé como de tenerle tanto miedo a la equivocación y todo eso. Pues qué bueno, fíjate que también yo dejé de ver los miedos ya también para los micrófonos y pues ahora digo, bueno, pues estamos así. Vamos a ir a un corte y regresamos para que vayas preparando unos dos, tres temas que te vas a aventar, ¿eh? Muy bien. Sale. En Mamá Coneja tenemos el placer de informarte que en la nueva sucursal de Colón ya está habilitado nuestro cajero Santander, más cerca de ti, facilitándote su uso en los horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Mamá Coneja, siempre contigo. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso con ustedes y aquí Mayra ya preparó su guitarra para deleitarnos. Pero antes que nada, también quiero darle las gracias. Se me pasó de un principio, pero pues nunca es tarde a estos muchachos de la pastelería Doña Laura. Siempre, siempre están conmigo apoyándome con sus deliciosos pasteles en cada aniversario que hemos tenido desde que estábamos por allá en TV10 con nuestro amigo Juan José Ríos Ríos. Ya había pasteles de Doña Laura y siguen estos muchachos, Rafa y Toño del Cisneros, que nos siguen deleitando y con sus sabrosos pasteles. Y muchas gracias a ellos. Y ahorita sí vamos a echaros el primer tema con Mayra. ¿Cuál tema nos vas a deleitar ahorita, Mayra? Esta es una canción que está alegre, está muy bonita. Es una canción ya viejita, pero de esas que no pasan. Es del grupo Flans, Las Mil y Una Noches. Ay, pues viene de ahí. Muy bien. Fuimos un par de locos por dejarnos de
siempre a media, siempre a destiempo. Tenía que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo. Bien. Gracias. Qué bonito es tocar la guitarra y qué bonita la voz que tienes tú. En verdad creo yo que están disfrutando, van a disfrutar mucho la repetición que vamos a hacer de esta grabación. Porque en verdad digo, pues es la primera vez que tenemos una voz aquí en el estudio para echarla al aire. Y se está oyendo muy bien. Aparte de esto, de cuestiones de que te gusta mucho la balada, te gusta mucho esto, pero ¿hay alguna canción que sientes tú que te llega, que dices tú, la voy a cantar porque me llega para mi mamá, para mi papá, para mi familia? ¿Alguna canción muy en especial? Pues hay muchas canciones que me gustan. Prácticamente no tengo una favorita porque la canción depende de cómo me sienta en el momento. Eso es lo que pasa. Todas las canciones son mis favoritas. Cuando estoy cantando y digo, ah, esta canción me gusta mucho, casi las digo con todas las canciones. Pero sí hay unas que me traen recuerdos. Esas son las canciones que más me gusta cantar, las que más me llenan, las que me recuerdan a algo que pasó. Sí, pues digo, yo me imagino. Digo, yo no canto, más que lo que invito a veces, eso sí lo canto. Pero digo, en verdad, hay canciones que la siente uno, que dice, ay, esta canción me gusta mucho. A mí me gustaba mucho la canción Amor Eterno. Uh-huh. Me gustaba mucho. Desde una vez que vi yo a Juan Gabriel, en un programa que estuvo, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa, con esta muchacha, con Verónica Castro, Noche a Noche, no me acuerdo cómo se llamaba. Y duró cantando hasta las 6 de la mañana ese muchacho. Una voz que tiene, ay, cosas. Y no me enfadé. Mi esposa en paz descanse y yo lo estuvimos escuchando. Y ah, qué bonito cantaba este carajo muchacho. Y esa canción me gustó mucho a mí, Amor Eterno. Pues no sé, me empezó a. Cada que la pedía yo, después hay otra canción que se llama El Árbol. Ah, sí. Pero no como la canta el mariachi, porque en el mariachi la cantan de otro modo. En el mariachi dice, empieza con que dichoso el árbol, que dice, no. A mí me gustaba cómo la cantaba un vocalista de la banda Zarabanda, que en paz descanse hasta donde esté, Dios lo tenga en su santa gloria, Enrique Morales. Ese muchacho cantaba la del árbol, pero de otra forma. Cuando decía murió mi padre, se hincaba cantando, como que la sentía, como que le dolía. Y fíjate que sus padres y su madre muy enfermos y siguen viviendo, gracias a Dios. Y él, joven, se nos fue. Pero así pasa, hay canciones muy bonitas que causan, pues causan sabor, ¿no? Que le dan sabor a la música, le dan sabor al sentimiento, todo eso. Yo sí me gusta a mí. Escuchar las canciones, y a veces también quiero cantarlas, pero pues canto tan feo que mejor no canto.
Mejor me privo de cantar, ¿verdad? A ver, ¿qué otro tema nos vas a cantar, claro, Mayra? Hay una canción, esta, se me hace muy bonita. Es una canción también viejita de Roberto Carlos. A lo mejor muchos se la van a saber. Ya, por nombre, No te apartes de mí. Yo pensé que podía quedarme sin ti. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Bonitas canciones, bonitas interpretaciones que te le das. Es importante, sobre todo, el sentimiento que se le inyecta a la canción, ¿eh? Sí, claro. Cuando un sentimiento se le inyecta a una canción, como que llega más, se siente más. Qué bueno que así sea. Y, por ejemplo, cuando vas a alguna presentación en alguna casa, ¿tomas tú el pedido de las canciones y si las sabes, las interpretas? Y si no, ¿qué les dices? Pues prácticamente cuando me contratan les especifico el tipo de música que manejo. Sí, les digo, pues sí traigo canciones viejitas, sí traigo canciones modernas, pero pues también es imposible aprenderse todas las canciones. Sí, normalmente les pregunto si tienen algunas canciones en especial o así antes de que decidan contratarme. Y pues ya me pasan ya sea un repertorio, las canciones que ellos quieren.
Y ya, pero si es en el momento de que pues no traigo la canción, pues simplemente pues no la traigo y o si traigo una canción de una del artista, pero no esa que piden, pues ya les hago la sugerencia, pues no tengo esa, pero tengo esta otra. Qué bueno. Mira, vamos a ir a otro corte comercial y vamos a regresar. Te voy a platicar una anécdota de un María, de un músico. Muy bien. La mamá coneja perdió la cordura. Este febrero loco, por cada 200 pesos de compra, te bonificamos 20 pesos. Busca los cupones que estaremos repartiendo por toda la ciudad. Promoción válida en todas las tiendas Mamá Coneja de Ciudad Guzmán en todo el mes de febrero este año 2021. Mamá Coneja, siempre contigo. No aplica para mayoreo ni ventas a crédito. ¿Te vas a casar? Joyería El Troquel tiene los mejores diseños para anillos de boda o los regalos que quieras para un día especial, en oro de 10 y 14 quilates. Encuéntranos en Federico del Toro número 11, en Ciudad Guzmán, Jalisco, o al teléfono 341-412-1831. Joyería El Troquel. Bien, pues vamos de regreso otra vez con ustedes y vamos a seguir platicando con Mayra, pero pues antes les voy a decir a ustedes también, porque han de estar ansiosos, porque otras veces siempre les traemos resultados del fútbol y vas a decir, ah, no, ya no, ya nos cortaste, no, no, no. Les voy a dar rápidamente los resultados del fútbol de la primera división, en donde el Necaxa perdió con Cruz Azul 2-0. Vaya que el Cruz Azul está volviendo a pitar la máquina, ¿eh? El Atlas empató con el Santos. Aunque no lo crean, el América le ganó al Puebla 1-0, el San Luis empató a 2 con Tijuana, el Querétaro le ganó 3-1 al Pachuca, Toluca le gana 4-1 a Mazatlán, Monterrey le gana a mis Pumas 1-0, ni modo. Pero hoy vamos a ver quién gana. Este partido va a estar muy interesante. Es el partido que va a estar, lo está esperando toda la gente, todos los que le van a las Chivas están esperando a ver si son capaces de ganarle a León, que es el campeón actual, y para que no corran a Vucetich, porque de lo contrario, ni modo, jefe, el Rey Midas se le acaba el poder de hacer lo que convierte en oro. Ya les di los resultados de la primera división y vamos a seguir platicando con Mayra porque nos trae más melodías bonitas, más temas bonitas. A ver, ¿cuál tema nos va a traer ahorita? A ver, tú dices, ¿cuál tema nos vas a aventar ahorita? A ver, Pues Mayra. para que vean que traigo de toda la música, una canción muy bonita de Selena Quintanilla. ¿Cuál? Como la flor, con tanto amor, Ah. me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. Pero ay, cómo me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor.
Bien. Hay un tema muy bonito. Se me vino en mente rápido, pero cuando empezaste a cantar esa también la había escuchado yo mucho. Y esa canción se me vino en mente y se me volvió a borrar. Eso es lo malo. Pero yo pienso que si te digo de quién la canta, te vas a acordar. Jenny Rivera. Ajá. Canta esa canción que dice, pues no, digo, adivinar, pues no se puede, ¿eh? No se puede. A ver, de las canciones de Jenny Rivera, dime alguna. Ay, pues casi no la escuchaba. Las conozco nada más por mi mamá, pero de ¿cuál? Los nombres, no sé, la única que me sé es la de Basta Ya. ¿Qué otro tema nos vas a cantar tú mejor? A ver. Pues ahorita por San Valentín estoy sacando canciones románticas para si a alguien le interesa llevar serenata o algo así. Esta canción es una muy bonita que lleva por nombre La Mitad. Es una canción de Cristian Nodal con Camilo S. Salió el año pasado, pero la letra está muy bonita. Si por cosas de la vida un día tú y yo nos despedimos, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llega el hombre que tú te merecías, y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela, y hasta dos o tres consejos le daría. No te preocupes por mí, yo me las arreglaría por otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te dé el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te dé 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti, ay, si te dan todo eso, acordé del tema ese, pero no es el nombre. Donde dice, hoy que te has ido lejos, ya sentí la libertad y me gustó, o algo así. Ah, se llama Ahora que estuviste lejos. Ándale, hoy tú tres. Esa canción la escuché yo con una muchacha que estuvo en un grupo musical de los que yo manejaba en ese tiempo. De estos muchachos de Zenaido, que de los camiones verdes, y él tenía un grupo musical, muy buena persona ese muchacho Zenaido, es muy buena persona. Él era dueño del equipo, dueño de la camioneta, dueño de todo, de los instrumentos,
y nunca les decía, te voy a dar 100 pesos porque toques. No, no. Él, si cobraba 1,000 pesos por la tocada, la repartía en parejo. Ah, claro. Él, la parte de él, de ahí pagaba el técnico, pagaba gasolina, pagaba todo, pero repartía parejo. Era bien buena gente él para todos. Hacía 5 partes iguales. Decía que no era ventajoso nada. Y esa muchachita llegó a cantar con nosotros. Y cantaba bonito también. Y cantaba esa canción. Pero pues tenía el novio muy celoso. Y ya no la dejó cantar. No la dejó cantar. Le acabó la paseada. Se casó con ella, se casó con él. Acaba de enviudar ella. El muchacho se murió. Pero muy buena cantante también. Desgraciadamente, pues le mucharon las alas. Ni modo, así pasa. Así pasa y pues así se. Pues vamos a ir a un corte todavía ahorita otra vez y ya regresamos con lo final, ¿verdad? Sí, para acabar pronto, ya sé qué rápido se ve el rato, ¿verdad? Sí. Bueno, pues antes de retirarme al corte, déjame volver a hacerle un comercial a esto de la pastelería, para cuando quieran un pastel delicioso para ahora que viene, pues viene el 14 de febrero. Y ahí están ellos por Degollado 136, con toda clase de pasteles, se los rellenan de chocolate, de cajeta, de fresa, de todo. Y lo mismo también cuando quieran, si quieren ahora para llevar alguna serenata, alguna cosa. ¿En dónde te pueden localizar, Mayra? A ver. Tengo una página en Facebook que la encuentran con el nombre de Mayra con Y, Liz con doble S. Ahí encuentran mi página. Mi número es 375-119-2101. Repito, 375-119-2101. Y ahí en la página lo pueden encontrar también y encuentran videos que subo constantemente de varias canciones. Pues qué bueno, oyente, que ya también se me pasaba a saludar a este muchacho que siempre me apoyó bastante desde Guadalajara, nos hablaba este Paco Olvera, ¿verdad? Tú, Iván, hombre, un saludote para mi buen amigo Paco, más que como ya se metió a los toros, ya ni pela uno acá con el fútbol, pero de todos modos, ojalá y nos veas, Paco, por cabo, sí nos ves, Paco, te mando un saludo fuerte y pues para que te vengas a la birria de la que nos gusta aquí con Ruelas. Porque pues él sigue siendo, también Pedrito, ¿verdad tú, Iván? También Pedrito, qué buenas birrias hacen los dos. Para mi gusto los dos están muy sabrosas birrias. Uno es el rey del chamorro, Pedrito, el otro es el rey de la tatemada. Y pura birria de la que nos gusta, Iván, ¿verdad? Dice, ¿de cuál? De la regalada. Bien, pues vamos a un corte y regresamos nuevamente al último ya para despedirnos. Vamos a recitar otros 15 minutos al final. Pues vamos de regreso y vamos al último bloque. Qué rápido se nos va el tiempo. Quisiéramos estar escuchando aquí a esta muchacha toda la noche. Pero bueno, también no tanto porque yo me duermo a las 9. Así es que ya qué chiste tiene. Bien, pues vamos a seguirte escuchando, Mayra. ¿Qué nos vas a deleitar ahorita? A ver, ¿qué tema nos vas a cantar? Tengo esta nueva canción que la practiqué pues específicamente para estos días. Apenas la subí ayer a mi página. Esta canción lleva por nombre Pero Te Conocí, del grupo Rake. Pues bien, de ahí vamos a escuchar esta melodía. Sabes, nunca había creído en los planes
te conocí, sabes, nunca había sentido por nadie lo que sentí por ti. Creía que nada saldría bien al final. Estaba tan rota y a nadie me iba a curar. Creía que tal vez lo mío era quedarme así. Serenata con una canción así. Sí, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, pues si es como a mí me gusta, yo te... Ya sabes cómo me gustan las cosas, ¿no? Ah, sí, de regaladas. Regaladas. Mira, regalado, gracias a estos de la pastelería. Digo, cada año, cada que estamos nosotros, nomás les digo, oye, Toño, oye, Rafa, ¿cómo no? Con todo gusto. De esto no sabíamos hasta ayer, ¿verdad? Y ayer le dije, ah, ¿cómo no es? Vale, vale. O sea que siempre están con nosotros en todo, ¿verdad? Digo, se han portado muy bien estos muchachos. Como siempre salen las cosas y a veces si las preparas y las haces, no te salen como se espera, ¿verdad? Y así pasa. Mira, por ejemplo, ayer cuando me dijo Iván, le dije, ah, caray, oye, ¿podrá ir esta muchacha? Le digo, oye, pues no me habías dicho nada, déjame a ver si lo localizo ahorita, pues a las carreras ahí, ya estás, pero pronto, lo bueno es que pronto te localicé, ¿verdad? Estás muy atenta del Face, ¿verdad? Ah, claro. Eso es bueno, fíjate que se va así. ¿Algo otro tema? Oye, ese tema que te decía yo de esta Jenny Rivera, ¿sí la sabes también? No, ese no. ¿No la sabes? No, sí la he escuchado, pero no. ¿La del árbol sí la sabes? No. Tengo una canción así de Rocío Dúrcal, como también viejita pero bonita, que la suelen tocar mucho con mariachi. ¿Cuál es? Se llama Costumbres. Ajá. Pues esa tocas. Claro. Claro, pues si estamos así. Sabes tú muy bien.
que el amor. Canciones muy bonitas, radio. Ojalá y la gente que nos escuche, la gente que nos vaya a ver, lo disfruten. Saludote hasta allá, hasta toda esa gente que nos ve por allá lejos. Vuelvo a repetir, pues muchas de las veces me hablan de Southgate, California, de muchas partes en donde yo por no las sé pronunciar, ¿verdad? Muchas veces porque pues no estudié inglés y muchas veces pues la costumbre de que a veces sí puedo pronunciarlas, ¿verdad? Por la costumbre de escucharlas y decir cuando las ven, pero no porque haya yo decir, pues el significado por esto, por esta letra, pues no, para nada. Pero sí es muy bonito que toda esta gente que nos ve, allá por allá está un muchacho que se llama Camilo, ese cuate jugaba fútbol aquí. Y cada rato me manda saludos. Aquí también está otro muchacho, Chava Villa Cervantes, sí. Ese también me felicita mucho y todo. Y pues digo, bueno, pues qué bueno que nos feliciten a través del programa de nosotros, de Rueda el Balón, porque les ha gustado mucho, porque como ahora no va a rodar el balón, ahora va a reventarse la cuerda, hasta que se reviente la cuerda, ¿no? Está muy bonito, fíjate que es bonito, por eso nos dio la idea de ponerle Rueda el Balón y algo más. Porque pues había que meterle algo diferente también de vez en cuando, que la gente esté contenta, que la gente nos vea, que la gente nos esté mirando. Vuelvo a repetirles aquí a mis amigos de la pastelería, doña Laura, muchas gracias. A toda esa gente que nos escucha, a mis amigos que me han hecho el favor de acá contigo. A la señora Lulú, que siempre nos invitaba ya a la radio a la 950 La Mexicana. Alfonso González Aguayo del Canal 58, que siempre estuvo pues con nosotros. Yo quiero pedirte una canción para despedirnos nosotros ya del programa. Ya nos despedimos con plática, pero que ahorita nos cantes una canción, la que tú quieras, así como a modo de no de despedida, sino de vuelvo pronto. Sí, claro, vamos con una canción movida, porque no. También toco algunas canciones de cumbia adaptadas a la guitarra. Esta es una de la Sonora Dinamita. Lleva por nombre Que Nadie Sepa Mi Sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi
Bien. Pues esta fue la canción con que cerró su actuación con nosotros, Mayra Liz. Antes que todo, yo también quiero, pues nos vamos a despedir ahorita ya. Repíteles tu teléfono. Sí, claro, favor. Les digo mi página. Es Mayra Liz con doble S. Lo encuentran así en Facebook. Mayra con Y, Liz con doble S. Ahí encuentran videos. Igual ahí me pueden mandar un mensajito si les interesa una contratación. Síganme en mi página. Subo videos al menos una vez a la semana. Y mi número de teléfono en el que pueden contactarme para contrataciones es 375-119-2101. Repito, 375-119-2101. Bien, pues yo le quiero dar mucho las gracias nuevamente también a mi familia, a mi hija, a la señora Silvia, a mis hijos, que siempre me han apoyado en que siga adelante. Un tiempo yo quise ya olvidarme de estas cuestiones. No era tanto porque me faltaba voz o porque... No, me daba flojera ya asistir. Cuando Iván me invitó a mí a prestar al proyecto de su periódico, yo me acababa de salir de un periódico que se había fracasado. Y pues ya no tenía ganas yo, y me dijo mi hija, papá, dice, es lo que le gusta. Si luego mire, pues con Iván ya lo conoce. Pues sí, ya lo conozco, por eso no quiero ir con él. me animaron otra vez, y como les vuelvo a repetir, mi hija es mi brazo derecho. Ella es la que me recibe todo, es la que me mueve todo. Una amiga de ella, que es amiga mía también, la señora Silvia. Muchísimas gracias, señora, también. A mis hijos, a Cristóbal, a Alejandro, a José y al ahijado del hermano de mi director, a Salvador, a todos ellos, a mis nietos también, que se portan maravilloso conmigo. Y pues repito las gracias a todos los que nos escuchan. A ti, Mayra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá y no sea la última vez.